Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Conciencia. El día de hoy nos visita el ingeniero Moisés Bermúdez García, quien pertenece a la Subgerencia de Investigación y Desarrollo de la Unidad Estratégica de Negocios, Gestión Ambiental del Recurso Hídrico, como director del Área Funcional de Cuencas Hidrográficas del Instituto Costarricense de Acuaductos y Alcantarillados. Conciencia nació con la perspectiva de hacer invitaciones a varios investigadores de las instituciones universitarias del país, eh, principalmente Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional, luego nos extendimos con el tecnológico, eh, la UNED, y vamos a incorporar a, a, la, a la UTN. Pero poco a poco hemos ido invitando a investigadores de instituciones eh, públicas. Es el caso de don Moisés, que nos visita de nuevo de la institución Acuaductos y Alcantarillados. Muchísimas gracias, don Moisés, por estar con nosotros aquí en Conciencia. No, a ustedes las gracias por la cordial invitación. Y vamos a hablar de un tema muy importante que es protección del recurso hídrico en eh, Costa Rica. Y la primera pregunta que le tengo es, ¿cómo manejan ustedes el concepto de cuenca hidrográfica como unidad básica de eh, planificación? Y, y tal vez insistir del tipo de investigación que ustedes realizan, que es investigación aplicada. se o sea, Correcto. realizan la investigación, inmediatamente aplican el conocimiento. Correcto, este, sí, eh, el concepto de cuenca hidrográfica es un concepto biofísico que se refiere este, a, a, un, a una parte del territorio que, eh, en donde las partes... De este, de, de este territorio se relacionan entre sí como un sistema, en este caso un sistema hidrológico, eh, hidrogeológico, en donde eh, cada una de las partes este, está interrelacionada y es interdependiente. Esto conforma la cuenca hidrográfica, efectivamente, dentro de las políticas eh, institucionales de la IA, la cuenca hidrográfica es la unidad básica de planeamiento para la gestión del recurso hídrico en términos, en términos generales. Don Moisés, ¿hay, hay, hay fondos en en AIA dedicados a la investigación? Existe este, una, una, una área especial para eh, investigación aplicada, sin embargo, cada una digamos de las distintas áreas funcionales de la IA desarrolla eh, eh, de alguna forma investigación práctica aplicada para este, eh, modernizar digamos la gestión que se está realizando o para este, facilitar algunos de los aspectos que tienen que ver con la operación misma de los sistemas entonces este, ocurre que y ese es el caso nuestro en donde nosotros desarrollamos eh, además de eh, todo el trabajo de gestión del recurso hídrico eh, eh, en el campo de la protección a nivel de la UN, desarrollamos investigación aplicada eh, para justamente fortalecer todas estas posiciones eh, eh, que debemos eh, desarrollar en el campo de la gestión. Qué bien, qué bien. ¿Qué, qué desafíos eh, supone el manejo sostenible de la cuenca eh, hidrográfica en el contexto de urbanización y planificación eh, territorial actualmente? Bueno, a mí me parece Deben que ser muchos. Sí, sí. Efectivamente, son muchos este, y muy diversos, como usted lo señala a algunos. Eh, a mí lo que me parece, eh, digamos, de, de los puntos más conflictivos tienen que ver con que el concepto de cuenca hidrográfica, este, a pesar de que es un concepto biofísico, en donde está claramente y se puede claramente delimitar en el territorio, no es, un, no, no, no es una consideración abstracta ni, ni cosa parecida, muy concreta, este, nunca ha sido utilizado este concepto para ordenar el territorio entonces este por ejemplo eh, la división político-administrativa de un país no tiene absolutamente nada que ver con cuencas hidrográficas o por lo menos en costa rica no es así entonces este nos encontramos con que hay un cantón que tiene la mitad de una cuenca y otro cantón tiene la mitad de otra cuenca o dentro de una cuenca este ocurre que hay varios cantones y cada uno de estos cantones este, por no utilizar el concepto de la cuenca hidrográfica como una unidad de planificación eh, y de división de su territorio, este, sencillamente eh, eh, no existe eh, una determinada coordinación de las actividades y esto va en detrimento del de, este, ambiente. Cuando usted me hablaba de urbanizaciones, de desarrollo de actividades industriales, de este, el desarrollo en general de la infraestructura eh, para la sostenibilidad de la, de, 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 del entorno y del ambiente y de la sociedad misma, este, este concepto es muy, muy importante. Por ejemplo, este, la ubicación de los elementos que eventualmente pueden contaminar el agua, uh -huh. afectarla. Este, eh, debemos tener, digamos, con como, 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 como mucho cuidado y mucha claridad de en qué lugar en el espacio ubicamos estos, estas actividades, por ejemplo, los rellenos sanitarios, las urbanizaciones, las industrias fuertes uh -huh. o los monocultivos dentro del territorio. Si los, si, si los cantones este, eh, tuvieran en cuenta este concepto, posiblemente nosotros nos hubiéramos evitado este, muchos de los problemas que hoy tenemos y que nos agobian fuertemente no, y, y no podemos echar el tiempo atrás <laughs> lamentablemente ahora para corregir o subsanar ese tipo de, de problemas que se han desarrollado sí eh, este, claro eh, digamos eh, es, es, eh, es eh, conocido a nivel digamos mundial la historia de la humanidad ha sido digamos un poco un poco esto verdad eh, se cometen errores luego se trata de enmendar estos errores y tal los países desarrollados por ejemplo han pasado por experiencias eh, terribles que tienen que ver con el irrespeto de estas consideraciones entonces por ejemplo este eh, ríos importantes de ciudades importantes este han sido históricamente fuertemente contaminados y hoy eh, han tratado digamos con grandes esfuerzos económicos y científicos de recuperarlos, de verdad. Este eh, esto ha sido de, desde el punto de vista financiero y económico absolutamente inviable. Quiero decir con esto que para un país del tercer mundo como como el nuestro, digamos, esto es francamente imposible. Este es como un lujo, verdad. Es, es, es un lujo darse, digamos. Eh, 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 el, la, la tarea de tratar de descontaminar un río. Y esto en aguas superficiales, en aguas subterráneas las cosas son muchísimo más, más complejas, más ¿verdad? Complejas, claro. eh, que tiene que ver con los acuíferos. Y el origen siempre es el mismo. Ha habido un irrespeto a toda esta consideración y tal. Entonces las consecuencias son muy, muy graves, ¿verdad? Este, y, y, y nosotros, dichosamente, considero yo, que el nivel de desarrollo del país todavía permite, todavía permite este, influir directamente en estas consideraciones en e, y imponer estos criterios para poder verdaderamente detener tendencias que nosotros hemos identificado como este, muy agresivas y nocivas para, para, para la conservación del recurso hídrico. Desde luego que hay que enfatizar el tema de la educación ambiental y todo ese tipo de, de estrategias que es lo único, lo único recurso que nos queda, ¿verdad? Sin duda yo, alguna. Yo, yo coincido con usted de que es prácticamente irreversible el daño que hemos, eh, que hemos generado y el costo asociado a, a, a un intento por mejorar las, las condiciones de nuestras cuencas, ¿verdad? En Europa sí se ha hecho. Italia tiene casos concretos, ¿verdad? Y otros otros países de Europa. Permítanme hacer una pausa y ya regresamos con todas y todos ustedes. Gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Estamos hablando con el ingeniero Moisés Bermúdez, quien es el director del área funcional de cuencas hidrográficas de acueductos y alcantarillados. Eh, don Moisés, ¿en qué consisten los estudios que desarrollan ustedes del área ambiental propiamente de, de acueductos en materia de cuencas eh, hidrográficas? Ustedes visitan las cuencas y qué hacen. Cuéntenos un poquito esta parte metodológica. Sí, este, me parece sí, muy importante decir que... Este, eh, para nosotros existe una prioridad en el campo de las cuencas hidrográficas, eh, sobre todo las que están siendo captadas o utilizadas para el abastecimiento a poblaciones. Eh, hay muchas cuencas más, pero nosotros tenemos sobre estas prioridades y no solamente las que están siendo captadas, sino también, digamos, las que tienen un potencial para ser utilizadas para el abastecimiento. Uh -huh. Entonces sí, efectivamente, nosotros, este, uno de los de los aspectos orientadores en el ejercicio de la protección es la ubicación del sitio en donde se encuentra la captación. En una cuenca hidrográfica, este, si la captación es superficial, este, este sitio es fundamental porque aguas arriba de él, todas las actividades que se desarrollen van a tener algún tipo de influencia sobre la calidad y la cantidad de esta agua. Entonces, para nosotros es muy importante la ubicación exacta desde el punto de vista espacial de esto y a partir de esa, digamos, ubicación delimitamos un territorio. Delimitamos un territorio, hay una serie de criterios técnicos, científicos para hacerlo, delimitamos la cuenca o parte de la cuenca que nos interesa que nos interesa por este motivo que le, que, que le indico, que tiene que ver con su relación directa con la cantidad y la calidad del agua. Y luego de esto, entonces se realiza una serie de trabajos que tienen que ver fundamentalmente con el reconocimiento en campo de este, las actividades que se desarrollan en términos generales. Luego nosotros eh, podemos estudiar... A partir de, digamos, de, de, de las consideraciones de su ubicación, de sus extensiones, de estas actividades, eh, cuál impactaría más o menos de una forma este, que puede ser positiva o negativa el agua, y tratamos entonces, eh, a partir de todas estas consideraciones y sistematización de esta información, de influir de acuerdo a los intereses, digamos, eh, eh, de las poblaciones, de, de proteger el agua, estimulando o desestimulando algún tipo de. de de actividad, de actividad en, en este Coméntenos cuál es el estado actual de las cuencas en, en el país y si hay zonas más problemáticas que, que otras, cuáles son, en términos sí, generales. Sí, eh, en general las cuencas hidrográficas, este, que es el territorio del país, cualquier lugar en donde usted se ubique en, en Costa Rica está dentro de una cuenca o de otra. El país entero se divide en 34 grandes cuencas y tenemos que estar, eh, o sea, estamos en una o en otra. También estamos en un lugar más alto, más bajo de, 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 de estas cuencas y de ahí, este, como le digo, eh, provocaremos un impacto sobre la cuenca misma. Este, ahora, eh, sobre el estado del territorio, sobre el estado de las cuencas, eh, obedece un poco a los patrones de desarrollo. Los las partes del país en donde ha habido un desarrollo más intenso, el Pacífico, digamos, norte de Costa Rica, por donde entra la colonización, eh, es una zona que está eh, eh, prácticamente arrasada, digamos, en sectores muy importantes. En sectores muy importantes, patrones culturales de, 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 de producción, por ejemplo, en, en esos territorios eh, han arrasado con la zona boscosa. En el Valle Central, por ejemplo, este, eh, justamente estamos en la parte más alta de la cuenca del río Tárcoles, el Grande de Tárcoles entonces ahí se, se ha ubicado digamos grandes ciudades y es el modelo digamos absolutamente antagónico con lo que podría ser un manejo de cuencas eh, eh, de texto y tal eh, es, es, es esa la realidad del país sin embargo tenemos territorios por ejemplo como toda la vertiente caribe en donde este, bueno no toda la vertiente caribe pero extensiones muy importantes de la vertiente caribe de central y sur sobre todo que están en muy buen estado de, 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 de conservación sobre todo en sus partes más altas, que, que tienen categorías fuertes de protección, como parques nacionales, reservas indígenas, que nos permiten este, decir en este momento que, que ahí es donde está el agua de, del futuro de Costa Rica. Los lugares más deteriorados, efectivamente, hay todo un ejercicio importante de, 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 de persuasión eh, para las entidades políticas, para, para, para que este, introduzcan estos conceptos, por ejemplo, para ordenar de alguna forma, el territorio y evitar entonces este, los conflictos que tenemos en, en algunos lugares francamente críticos. Digamos. Me, me, me llamó la atención ese hecho de, de las cuencas en el, en el Atlántico. Eh, a pesar de la gran extensión bananera y ahora piñas, eh, este, que, que pensaría yo que están afectando directamente a las cuencas. Sin duda alguna las están afectando. Lo que pasa es que, este, como le decía, las cuencas funcionan como un sistema. Las partes altas, eh, 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 en las partes montañosas, es donde se da la mayor cantidad de precipitación. ¿verdad? Este, hay lluvias orográficas que tienen que ver con las características del territorio. En, si, estos, si estos territorios están cubiertos de bosque, eh, la hidrología de la cuenca como tal este, se va a ver muy favorecida. Las partes bajas, este, las llanuras productivas del Caribe, ciertamente están eh, eh, ocupadas por actividades muy intensas como algunos monocultivos, ¿verdad? la piña, el banano. Este, e incluso algún tipo de infraestructura también que eventualmente puede, puede afectar. Pero estas llanuras, este, digamos, se ubicarían entonces en la, parte baja, en la parte baja, afectando ciertamente acuíferos importantes. Nos hemos dado, por ejemplo, eh, eh, nos hemos topado con problemas muy serios sobre afectación de acuíferos, de, de, de asadas, de, pequeñas, este, de pequeños... Este, sistemas de abastecimiento como resultado justamente de la actividad agrícola intensa en estas partes bajas. Pero el concepto, digamos, de cuenca hidrográfica que le permite generar, digamos, una, 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 un desarrollo en la parte alta de conservación, en este caso, y producción de agua, eh, somos de la idea de que este, van a garantizar el agua del futuro. Por supuesto que tenemos que regular todos los problemas que tenemos en las partes bajas con estas actividades, con la intensidad con la que se desarrollan, con los productos que utilizan para el desarrollo mismo y el incremento de las productividades de algunos cultivos. Son elementos, son, son retos que tenemos, ¿verdad? Sin embargo... Repito, son llanuras productivas, altamente fértiles, en donde eh, a mí me parece que Costa Rica debe desarrollar este, toda su seguridad alimentaria en estos territorios, conservando las, las partes altas como bosques productores de agua y en las partes medias ubicar con las regulaciones que corresponde a la población. Ese es como, como, como el ejercicio de texto, ¿verdad?, de, de lo que podría ser un manejo de cuencas. Sin embargo, este. Eh, como le decía, la, 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 realidad, la realidad es otra, porque no se utiliza este concepto, no se conoce este concepto Correcto. de sistema y de ubicación espacial de las actividades de acuerdo a sus impactos. Correcto, interesante. Ustedes generan soluciones eh, técnicas y si se quiere científicas para la toma de decisión. Vamos a hablar en el siguiente segmento qué papel juega el área ambiental de acueductos y alcantarillado, al, alcantarillados en esa toma de decisión que es fundamental desde el punto de vista político. Ya regresamos. Estamos conversando con el ingeniero Moisés Bermúdez, director del área funcional de cuencas hidrográficas de acueductos y alcantarillados. Toma decisión, don Moisés. Ustedes tienen una, plata, una plataforma. ¿Cómo el área ambiental participa en la toma de, de, de decisiones? Sí, en realidad este, eh, el equipo en el que nosotros trabajamos es un equipo digamos, eh, técnico, altamente especializado que eh, lo que hace es influir en la toma de las decisiones. Nosotros no tomamos decisiones excepto las que tienen que ver estrictamente con, con el trabajo nuestro de técnico. Y un equipo es, multidisciplinario, me exactamente, imagino, compuesto por diferentes profesionales. Tenemos un equipo, este sí, multidisciplinario que tiene que ver con este, eh, el análisis de la información que le decía que se recoge del campo. Esa información se prepara en fichas de campo. Eh, que nuestro personal técnico va y levanta en coordinación con las direcciones y las oficinas regionales de la IA para generar unas bases de datos que nosotros trabajamos acá, sistematizamos, procesamos y socializamos a, a los actores sociales de gestión del territorio para la protección del recurso hídrico. Como una solicitud que realizó hace algunos años el IA ante los juzgados agrarios del Poder Judicial, eh, ellos nos hacen consultas de cada uno de los expedientes que son sometidos al proceso de informaciones posesorias. Esto con el objetivo de poder asegurar la conservación y protección de los sitios de recurso hídrico que son utilizados para abastecimiento a poblaciones. Esta información el AIA ya la ha georreferenciado, o sea, la ha ubicado espacialmente y la ha caracterizado. Y entonces eso se ha incorporado en un sistema de información geográfica que es posteriormente utilizado también para poder hacer un análisis multicriterio de manera tal que cuando llegan los planos catastrados, objeto de las informaciones posesorias, podamos analizarlo en términos de su ubicación sobre el recurso hídrico que está siendo utilizado y, y posteriormente poder hacer las observaciones cuando corresponda a los juzgados agrarios, en caso de que haya algún tipo de traslape entre el plano que se está tramitando y la ubicación de recursos hídricos que está siendo utilizado. La introducción de los sistemas de información geográfica en el análisis de la información técnica y científica que se genera este, en, en las cuencas hidrográficas en el territorio, ha sido de, de, de mucha utilidad para nosotros porque eh, nos ha permitido este socializar esta información de una forma más ágil. Eh, le digo esto porque eh, generan mapas de riesgo y vulnerabilidad y todo ese tipo de, 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 de cosas con, eh, con los sistemas de información geográfica. efectivamente, nosotros, en realidad, le explico, eh, como le decía, tenemos ubicado, digamos, los sitios en donde acueductos y alcantarillados tienen las captaciones de agua. Una captación de agua puede ser superficial, puede ser subterránea o puede ser este, subsuperficial, que es una naciente. Entonces, este, a partir de esa consideración, de ese tipo de captación, este, se delimita un territorio que puede ser o un acuífero o una cuenca, microcuenca o subcuenca, depende del tamaño que tenga y tal. Ahora, este, efectivamente, este tipo de, 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 de consideración, este tipo de concepto eh, nos lleva a identificar entonces... Cada uno de los problemas que, hay, que ahí se, se desarrollan. Nosotros, a partir, digamos, del de, eh, análisis que hacemos de la cuenca hidrográfica o del acuífero, podemos identificar la vulnerabilidad que tiene este territorio para ser afectado, para ser amenazado, ¿verdad?, por una determinada eh, eh, actividad. Entonces establecemos consideraciones que tienen que ver con el riesgo. ¿Con el riesgo de qué? Con el riesgo de que el agua se contamine. La relación entre la vulnerabilidad del territorio y una posible amenaza nos genera entonces un concepto de riesgo. Ese concepto de riesgo es el que nosotros trabajamos, tra tratamos de, ma de mapificar, tratamos de identificar y a partir de esas consideraciones técnicas socializarlo. Esto lo trasladamos nosotros, digamos, a, a las instancias Municip que son las... Municipalidades, asadas, juzgados... Los juzgados agrarios... O sea, justamente, digamos, con esta información... Nosotros lo que intentamos es influir en la toma de las decisiones sobre el ordenamiento del territorio. Sabemos que la división político administrativa, a partir de la cual se organiza la gestión local de gobierno en las municipalidades, no tiene el concepto de cuenca hidrográfica integrado. No Entonces nosotros lo que hacemos es, es dárselos. Tienen una obligación las municipalidades que es este la poner en práctica eh, un plan regulador que es un plan de ordenamiento de su territorio, de su cantón. Nosotros tratamos de influir y de que las municipalidades, en términos generales, a nivel de todo el país, utilicen el agua, la cuenca hidrográfica, los acuíferos que componen su territorio como un criterio base del ordenamiento. Esto quiere decir que si nosotros sabemos dónde está el agua y cuál es el nivel de vulnerabilidad y riesgo a ser contaminada, podemos entonces decidir sobre cuáles son las actividades digamos, más o menos impactantes que eventualmente lo podrían afectar en el proceso de estimularla o desestimularla, como decía al principio. Entonces, a mí me parece que este, todo esto se ha visto facilitado para, para regresar a la pregunta original que usted decía, con la aplicación de este, sistemas de información geográfica que, que utilizamos ampliamente tanto para eh, consultas directas de los juzgados agrarios como para eh, generar criterios en las municipalidades para el ordenamiento del territorio y para, por ejemplo, la compra de tierras en las asadas que están interesadas en proteger su agua y nos preguntan, bueno, ¿qué territorios podríamos eventualmente comprar? ¿Cuál sería más importante que otro? ¿verdad? Nosotros ese, ese, ese tipo de criterio con los instrumentos y con la información sistematizada que tenemos podemos hacerlo con mucha propiedad. Don Moisés, es una experiencia que quiero que nos comparta: experiencias positivas por parte de los usuarios de la información que ustedes generan, municipalidades, asadas, juzgados agrarios. ¿Conoce alguna en la cual se, ha, se haya utilizado ese conocimiento de, de ustedes? Sí, cómo no. Este, eh, normalmente, eh, los juzgados agrarios, por ejemplo, nos consultan a nosotros eh, en los procesos de información posesoria. Eh, en los procesos de información posesoria, eh, lo que ocurre es que una persona que ha tenido, digamos, una posesión, digamos, de un terreno, eh, pero no tiene su título de propiedad, va ante un juez agrario y le dice, bueno, mire, yo estoy aquí hace tanta cantidad de tiempo, este, tengo estos vecinos, he protegido esto, he cuidado esto, oro quiero que, que me lo titulen. Entonces, lo que hacen los juzgados agrarios es que le consultan a acueductos y alcantarillados si ese territorio que se quiere titular, dentro de ese territorio que se quiere titular, Existe alguna fuente captada o alguna fuente con potencial para ser captado eh, y que recomendamos nosotros si se titule o no esta tierra, porque tendrá sus implicaciones. Al pasar a ser propiedad privada, digamos, lo que haga una persona con, con el territorio puede ser, digamos, este, un, un, un aspecto que genere algún tipo de conflicto con la protección del agua. Esta consulta. Es una consulta permanente, constante, de los juzgados agrarios en el proceso de titulación y nos ha permitido entonces que efectivamente se establezcan regulaciones a la hora de titular sobre lo que se puede y no se puede hacer en el territorio. Entonces, tenemos, digamos, todo un mapa a nivel del país este, eh, lleno de pequeñas áreas, ¿verdad?, que son cada vez más territorios que han sido consultados y que han sido pasados por el tamiz de la revisión técnica de si afecta o no. Eh, eh, el, 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 el recurso hídrico que está siendo aprovechado que tiene potencial de ser aprovechado para el abastecimiento esto digamos nos ha generado a nosotros este importantes réditos que, 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 que como todo en el ambiente no son cosas inmediatas son cosas que se ven con el tiempo claro verdad, ¿verdad? Y, igualmente importante que sean considerados en temas de ordenamiento territorial de gestión ambiental de las cuencas verdad que usted nos ha dado un ejemplo clarísimo del, del, del beneficio digamos de usos eh, positivos de la información que ustedes están generando este, en el área ambiental de acueducto y alcantarillados. Muchísimas gracias, Moisés. Mucho Lamentablemente gusto. el tiempo aquí eh, vuela. Habían otros temas que quería abordar, pero será en otra oportunidad. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Gracias a, gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR.